450 idees de negocis donen cita en Fira València, en la 27 edició del Saló Internacional de la Franquícia. Comença a partir de avui fins al dissabte com a punt de trobada dels verdaders protagonistes del sector, franquiciadors, franquiciats, emprenedors o consultors. Tot amb l'objectiu de cercar les millors oportunitats de negoci. Poder ver físicamente, que nos informen, valorar posibilidades. Venimos a pensarlo, pero bueno, a ver todos los negocios que hay, a ver. Pues soy un profesional y lo que busco es ampliar la red de contactos y ver qué empresas están exponiendo en la feria. Quiero ver qué negocios son los que se están creando actualmente, me dedico a otra cosa. Els sectors més representatius són la restauració i hostaleria, alimentació i fitness, cura personal i bellesa. Segons ens explica el seu director, els visitants són sobretot emprenedors, però això sí, de qualsevol edat. El perfil és un perfil emprendedor, todo aquel que quiera empezar una nueva vida, que quiera cambiar, a lo mejor esté trabajando y esté cansado de su jefe y pues quiera montar algo por su cuenta, o personas que simplemente pues son emprendedores por naturaleza y quieren hacerlo bajo el formato de franquicia, obviamente les va a permitir tener mucha más seguridad que si lo hacen por cuenta propia. Pero la idea no es que da València o España, el Saló Internacional de la Franquicia s'obria a altres continents per a garantir tot tipus d'èxit. Y obviamente esto nos permite crear sinergias para que las empresas españolas que quieran exportar marcas a todos estos países, les ponemos a su disposición reuniones para que puedan conocer de primera mano las dificultades o facilidades o lo que tienen que hacer para entrar en un país. A la Comunitat Valenciana les dades de franquiciats són positius i ens situen en el tercer lloc del rànquing de tota Espanya.